Las ideas nacen paralelamente en cientos de lugares y van tomando cuerpo y forma cuando se les trabaja en equipo. Tal vez no exista algo como una idea original, pues lo que pensamos atraviesa las mentes de muchos otros seres humanos en distintos momentos, incluso simultáneamente. Sin embargo, la forma como se desarrolla una idea siempre varía, y esto es lo que desencadena un proceso exitoso o una frustración al ejecutar un proyecto. Necesitamos encontrarnos a compartir esas experiencias, discutirlas, reformularlas y replicarlas cuando se ajusten a la realidad y expectativas de una comunidad. Esto es esencial, en particular para la labor del maestro. Pero ¿cómo generar espacios de encuentro para que los docentes del país puedan compartir sus experiencias en la formación de maestros y del resto de la sociedad? Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada al Encuentro Nacional de Instituciones Formadoras de Formadores, que contó con la participación de escuelas normales, facultades de educación, ponentes, docentes y estudiantes interesados en la reflexión sobre los retos actuales de la formación de maestros. Bienvenidos. Colombia es un país donde conviven múltiples creencias, tradiciones, ritos, ideas, sabores y colores que embellecen con su diversidad un paisaje natural y una geografía privilegiada, estratégicas para el mundo. Estas costumbres se enfrentan a las transformaciones de la sociedad moderna y para que puedan conciliarse con los cambios propios de la civilización es necesaria una educación incluyente, abierta y reflexiva, que solo puede materializarse si sus artífices principales, los maestros, están preparados para afrontar el reto. El primer análisis que hay que hacer muy juicioso es la comprensión del término diversidad, dado que el término diversidad permite la complejidad de diferentes características, diversidad por situación social, por situación económica, por situación étnica, y realmente Colombia es un país que tiene todas esas complejidades. Entendido el término diversidad en esta magnitud, creo que cada institución debe revisar los contextos en donde está, las poblaciones que tiene cercanas, que tiene próximas, y de acuerdo a ello mirar cuáles son los planes de estudio, las pedagogías locales que pueden ser mucho más propias para el desarrollo de unos maestros pertinentes para su contexto. El proyecto institucional de la Universidad Pedagógica Nacional del año de 1997 estableció como una de sus prioridades propiciar programas de cooperación interinstitucional e impulsar la conformación de redes con miras a consolidar comunidades académicas para atender las demandas educativas de los diferentes grupos culturales del país. En este sentido, se propuso coordinar acciones con las escuelas normales y facultades de educación a fin de asegurar procesos de calidad en la formación de docentes. La cooperación entre la Universidad Pedagógica Nacional y las escuelas normales del país está fundamentada en las propuestas de los decretos 3012 y de los decretos subsiguientes que coordinan la práctica de calidad y de desarrollo que debe darse en la educación en torno a la formación de maestros. La Universidad Pedagógica Nacional entiende con claridad que el papel de las escuelas normales superiores tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de articular e integrar la formación de maestros a las condiciones locales y regionales en todo el territorio nacional. La Universidad Pedagógica Nacional, a través del proyecto Red de Instituciones Formadoras de Formadores, ha buscado propiciar el diálogo de saberes entre las escuelas y facultades encargadas de la educación de los docentes. Esto se ha logrado en parte estableciendo convenios que permitan la construcción de una comunidad académica dedicada a pensar los problemas, programas y prácticas propias de la formación docente. La importancia de la construcción de redes entre docentes es precisamente poner en circulación los saberes propios que se han ido construyendo con las experiencias que las escuelas normales han estructurado para los procesos de formación de docentes. Las redes
permiten que se deslocalice un saber, permiten que los referentes de cada contexto puedan hacer un aporte importante, pero no quieren llevar a homogenizar, sino a reconocer en esa diversidad de prácticas que hay una riqueza, que hay un saber de la cual unos y otros pueden aprender. No nos permite organizar un conocimiento como en escalas o hegemónicamente, sino saber cuáles son esos descubrimientos, cuáles son esas prácticas, esas experiencias que han sido interesantes para cada institución y que pueden ser de referente para las otras, socializar y poder al contrastar todos estos saberes, ¿por qué no llegar a una producción de conocimiento de una pedagogía que se está formulando en el país, que está surgiendo frente a las emergencias sociales, políticas, económicas, culturales de la nación? Las escuelas normales y las facultades de educación se han encargado desde hace mucho tiempo de la formación de maestros en nuestro país, impulsadas por su tradición pedagógica y su fuerte compromiso social. Hoy en día, esas instituciones se vienen preocupando por profundizar sus reflexiones sobre su papel en la formación de ese nuevo maestro, proyectado como un profesional de la pedagogía de la más alta calidad humana, que trabaje con ética, que sea crítico y que comprenda los procesos políticos que giran en torno a su labor y al desarrollo del país. En la perspectiva moderna, el conocimiento constituye por definición la base de toda la estrategia de desarrollo. Nuestras instituciones son garantes de la circulación del saber y del conocimiento y en esa medida se constituyen en constructoras de equidad en función de hacer posible que la riqueza más importante de las sociedades actuales, cuál es el conocimiento y el saber, estén presentes en la experiencia viva de cada ciudadano, de cada sujeto. Pero eso no va a darse si no existen maestros, pensadores y constructores de educación que tengan la habilidad, la capacidad, la inteligencia y la formación para hacer este trabajo. Como respuesta a la necesidad de generar espacios donde se piensen los problemas de la formación de maestros, la Universidad Pedagógica Nacional organizó el Encuentro Nacional de Instituciones Formadoras de Formadores el pasado 27 y 28 de octubre en la ciudad de Bogotá. La idea fue sentar en la misma mesa a expertos, docentes, estudiantes e interesados en esta temática. El objetivo del encuentro fue favorecer el acercamiento de puntos de vista entre las instituciones participantes en torno a tres ejes temáticos que pueden orientar la construcción de un sistema nacional de formación docente. Sentidos de formación del maestro y contexto. La investigación formativa en las instituciones formadoras de formadores y las políticas educativas en la formación de docentes. En este plano tenemos que hablar también de la comprensión de la educación, es decir, en qué medida estamos entendiendo la educación, estamos entendiendo el conocimiento. Creo que este es un elemento muy importante hoy, en donde de manera general creo que la formación epistemológica, la formación en el campo de la ciencia, creo que cada vez es más primordial para formar las nuevas generaciones cuando hablamos de maestros. Cuando hablamos fundamentalmente de los niños, de las niñas e incluso también de los profesionales. Creo que de otra manera tendríamos que pensar en la necesidad de una comprensión de qué tipo de aprendizaje tenemos que estar hablando. Hoy se habla de la autonomía, se habla de la formación integral, sin embargo existen muchas interpretaciones diferentes alrededor de estos términos que creo que merecen cada vez más debate, merecen cada vez más una comunidad científica educativa que sea capaz de saber qué necesita el país y qué necesita el mundo actual. Las escuelas normales, como el primer eslabón de la formación inicial de maestros, ellas mismas, a pesar de la estructura, de que la investigación es nueva para las escuelas normales, pues es que contemos de 1998 en adelante, realmente en tiempos nuevos. Sin embargo, las escuelas normales, algunas de manera autónoma, otras en coordinación con las universidades, han venido desarrollando procesos de investigación específicos.
y han logrado de sus presupuestos conseguir dinero para desarrollar esos proyectos. Creo que este es un esfuerzo importante que muestra la autonomía que puede tener una institución. Estamos en un momento del país en materia de formulación de políticas educativas en el cual hay que hacer una revisión muy profunda del contenido de todo lo que se ha venido haciendo en educación en los últimos años. Uno de los temas cruciales en materia de política educativa es el que tiene que ver con la formación de maestros. Nosotros hemos venido trabajando el tema de política educativa en la perspectiva de entender la educación como derecho fundamental en el marco de procesos de defensa de la educación pública. Y eso implica hacer una revisión a los contenidos de la política que se ha venido aplicando desde el Estado colombiano. Nosotros pensamos que ese proceso de mercantilización de la educación y de conversión de la educación en un servicio público prestado por el Estado o por particulares ha tenido efectos muy nocivos en materia de calidad de la educación y de garantía del acceso a todos los niños, niñas y jóvenes al sistema educativo colombiano. Ha tenido efectos muy graves en términos de calidad y uno de los factores que más afecta a la calidad es el tema de formación de maestros. La labor del docente está supeditada a su formación y parece ser, no me atrevo a asegurarlo, que el Estado tiende a reproducirse a través de la educación, de fenómenos sociales, de injerencia social, porque las instituciones educativas se convierten en reproductoras de un sistema que formando de manera deficiente a sus nuevos egresados, contribuyen a un estado anómalo de cosas sociales, retardan las posibilidades de progreso social, económico, y se convierten además en frenos de las posibilidades de desarrollo socioeconómico sostenido, tanto para el individuo como para las colectividades. Las políticas tienen un elemento importante y es que constituyen criteriología para la toma de decisiones. Un profesional de la educación, es decir, un maestro formado en las escuelas normales o en las universidades, debe tener los elementos de criteriología para tomar las mejores decisiones pedagógicas y así responder a necesidades educativas contextualizadas. En ese ámbito, la normatividad, las políticas, le permiten al maestro unos dominios en relación con el espectro y el espacio de trabajo pues que normalmente se ubica en el aula o en la institución educativa, sin que este sea el único espacio de desempeño profesional del educador. Conocerlas, manejarlas, interpretarlas, analizarlas y ponerlas al servicio de su trabajo es un reto también y es una responsabilidad del maestro. En la Escuela Normal Juan Ladrilleros de Buenaventura nosotros tenemos una propuesta de investigación que se llama La Ciencia Multicultural Promotora de Desarrollo Humano, que la trabajamos con dos líneas de investigación. Una que se llama interculturalidad y pedagogía y la otra vocacionalidad. ¿Qué tratamos de hacer en esas dos líneas? En la primera, que el niño o la niña tenga muy claro su contexto y para que asimismo adquiera sentido de pertinencia y pertenencia hacia esa región. La otra línea es la vocacionalidad. ¿Qué hacemos con esta línea? Con toda esa reglamentación que hay mucha gente que ha caído a la profesión docente porque no ha tenido otra opción. Entonces, ¿qué intentamos en esta línea? Que nuestro estudiante sea consciente de que para ser maestro se necesita tener vocación. Que como hay una gran responsabilidad social, si tú no tienes vocación es muy difícil que tú adquieras ese compromiso de ayudar a transformar la sociedad. El Sistema Nacional de Formación de Maestros está definido
en los decretos del año 97 y 98 del Ministerio de Educación, por el cual se consolidan las escuelas normales y se definen las prácticas de acreditación que en ese entonces se llamaron acreditación previa de las facultades de educación. Y el sentido de evaluación de la calidad que luego surge a partir de estas iniciativas y que se ha venido desarrollando a través del Consejo Nacional de Acreditación y del Consejo de Acreditación de Escuelas Normales Superiores. Creo que con estas prácticas se va dando un viraje hacia la calidad entendida también como una estructura organizada en todo el territorio nacional en función de las instituciones formadoras. El reto entonces que se le plantea a las escuelas normales, debidamente reestructuradas y autorizadas por el Ministerio de Educación como parte estructural del sistema de formación de docentes, fundamentalmente radica en articular su discusión y su reflexión académica y pedagógica con las instituciones universitarias que tienen facultad de educación. Y en ese contexto, más que plantear una relación administrativa, fundamentalmente se discute, se propone una relación académica, es decir, consolidar en el debate y la reflexión pedagógica comunidades académicas, que en su relación de consolidación permita establecer relaciones armónicas y articuladas con el Estado, con los gobiernos y con la sociedad. Durante el encuentro se llevó a cabo el lanzamiento del libro Diversidad Cultural en la Formación de Maestros, Experiencias y Saberes en 4 Escuelas Normales. De igual manera, el lanzamiento de la revista Itinerario Informativo. Estas 2 publicaciones buscan ampliar el panorama de la reflexión sobre la importancia y la responsabilidad de las instituciones formadoras de formadores en la construcción de una nación multicultural. En el encuentro se lanzó el número 0 de la revista Itinerarios, que es una publicación conjunta en la cual cada una de las normales, conjuntamente con la Universidad Pedagógica Nacional, presentaremos al país las discusiones provenientes de la investigación sobre la formación de docentes. En ese mismo sentido, dentro de las proyecciones tenemos el planteamiento de unos proyectos de investigación conjuntos que le permitan al país pensar unas políticas de formación de docentes pertinente al desarrollo educativo de nuestra nación. Bueno, fundamentalmente esta publicación se abre con el deseo de presentar la posibilidad de que los maestros del país escriban, tengan un espacio para ellos, para que planteen allí las discusiones que surgen ahora en torno a nuestra labor docente, a nuestra formación, a la formación de los educadores y principalmente pues que haya posibilidades de abrir la discusión también en otros entornos. Debatir y confrontar ideas permite que las experiencias enriquecedoras de cientos de comunidades del país puedan circular y se conviertan en reflexiones que ayuden al mejoramiento del sistema educativo para la formación de maestros. En tanto que las normales constituyen un componente fundamental del Sistema Nacional de Formación de Docentes, nuestra proyección es poder garantizarle a los estudiantes del ciclo complementario las posibilidades de continuar sus estudios de formación en licenciatura, en especialización, en maestrías y en doctorados. El día de hoy quisimos mostrarles las discusiones y reflexiones que tuvieron lugar en el Encuentro Nacional de Instituciones Formadoras de Formadores, una iniciativa que debe permanecer en el tiempo para que los interesados en la formación de maestros puedan construir una comunidad académica sólida y permanente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos vernos la próxima semana para seguir conociendo más historias con futuro. Hasta pronto.